buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal Cazalogros, soy el Sephirox y hoy vamos a ver otro jueguecito de The Games, que muchísimas gracias por facilitarnos el código. Vamos a ver The Jumping Ice Cream. Así que vamos al lío, ya sabéis cómo va, le damos al Start, le damos a la X, dejamos pulsado la X y en menos de 3 minutos más o menos, por menos de 3 eurillos, vamos a conseguir otro platino. Platinos, como siempre, los de The Games, platino por menos de 3 euros y más o menos en 3 minutos. De Jumping, los Jumping Turbo son mucho más rápidos, pero en esta ocasión, pues este no es el turbo vendrá en otro vídeo. Así que lo que me gusta, que ya lo he comentado, de hecho lo comento casi en todos los vídeos, es que los logros o los trofeos te ponen una descripción de alguna fecha o de algún sitio relevante o de algún dato curioso, que es muy interesante saber, la verdad. No sé si este lo pondrá o no. Vamos a ver si este no lo pone. Hay algunos que antes no, pero últimamente, los últimos jueguecillos, sí están poniendo datos relevantes de fechas, lugares y demás. Super Mega Delicious. Vamos a casi la mitad del platino en breve. Perfecto, Super Mega Amazing Delicious. No nos queda nada, incluso podemos dejar el mando encima de la mesa y dejar algo que pese encima de la X y tendremos tranquilamente también el platino, porque es que no hay que hacer absolutamente nada. Steak 12 pounds, vale, llevan 12 pounds, no sé cómo se diría, de leche. Para producir un cubo, ¿no? Imagino. De leche, de helado, perdón. Es que lo dividen en dos, the average number of leaves to finish, y ahora cuando lleguemos a 350 te ponen, o a 325 te ponen la segunda parte. El país que más consume helados es USA, seguido de Australia y Noruega. El sabor más popular es la vainilla, seguido del chocolate. El helado de chocolate fue inventado después que el de vainilla. Curioso. El primer helado fue fundado en 1665. La media de comida de helado son 45,8 pint, no sé qué es pint. Sirope de chocolate es el más popular de los helados dentro de los toppings. Y ahora el helado más grande es de 9 pies. Y ahora probablemente estaremos hambriento o estoy con muchas ganas de refrescarme. Así que muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado, que le dejéis a like, que compartáis, que os suscribáis, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.